muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Para mí es motivo de mucha alegría grabar un programa de Conexión Vital en una cocina. Cuando escribí mi libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, cuando me vi en las dificultades terapéuticas médicas de terminar una cirugía y tener que responderle a un paciente qué puede comer después de un proceso quirúrgico o ante un proceso de enfermedad, fue cuando dije, hay un vacío en mi formación médica y empecé a investigar y a estudiar la nutrición. Afortunadamente, muchísimos médicos y muchísimas personas han aportado mucho a este tema. Muchos trabajos que se han descuidado y perdido porque en nuestras facultades de medicina no se les ha prestado la importancia que debe tener la nutrición como efecto terapéutico, como acompañante de vida y de enfermedad. Y por eso yo trato en los programas de profundizar este tema, de tener el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia que tiene al respaldo las 100 enfermedades más frecuentes y que ustedes lo consiguen también actualmente en todas las tiendas naturistas y en las librerías nacional en todo Colombia. Y por eso hoy yo les quiero invitar a todos ustedes para que papel y mano, papel y lápiz en mano, puedan copiar unas recomendaciones nutricionales para una buena salud, para una buena nutrición. Muchas personas nos llaman y dicen, ¿qué le puedo dar a mi hija que estudia y trabaja mucho? ¿Qué le puedo dar a mi esposo que sus horas laborales son muchas? ¿Qué le puedo acompañar en la lonchera a mi niño? ¿Qué puedo llevar para la oficina para comer en las horas de mediodía y en la tarde? Y son preguntas y preguntas relacionadas a la nutrición, pero hay un tanto desconocimiento que terminan comprando un juguito de caja y un paquetico de cualquier cosa. Hoy yo les voy a hablar de la diferencia que hay entre los cereales que ustedes toman por las mañanas con leche y la granola. ¿Cuál es la gran diferencia de estos dos? Y les vamos a enseñar a hacer una granola en casa, una granola nutritiva, equilibrada desde la proteína, desde los carbohidratos, desde los minerales, electrolitos, vitaminas, todo lo que ustedes puedan requerir para que esta máquina funcione adecuadamente. Generalmente los cereales son elementos que se hacen con farináceas, con harinas, y muchas personas dicen, ¿qué será que me como un cereal, lo combino con un banano y me da estreñimiento? Cuando nos han dicho que estas fibras mejoran el estreñimiento, pero desconocemos que estamos consumiendo una gran cantidad de estas farináceas con un alto contenido de carbohidratos. Y ese exceso de carbohidratos, cuando ustedes le están dando a un niño ese cereal con una leche y una fruta, lo único que están haciendo es una alteración metabólica, donde el organismo, al tener esa sobredosis de azúcares, el páncreas funciona más, libera más insulina y se pierde la energía. Todo esto se convierte en grasa y se convierte en obesidad y en muchos casos en estreñimiento. Yo les voy a contar cosas naturales que podemos utilizar. Esta imagen y esto queda grabado en YouTube, y vamos a subir estas fotos también en Facebook para que ustedes puedan mirar estos elementos que pueden utilizar para hacer una granola en casa. Lo primero que deben de consumir ustedes o tener para esta preparación es avena, una avena en hojuelas. Van a conseguir el coco. Si ustedes simplemente lo tienen rallado o tienen un coco en su casa, lo que van a hacer es rallarlo, o inclusive lo medio licúan para que saquen parte de la leche, y ahí queda el coco, que este está deshidratado. Van a utilizar las almendras. Estas almendras están ya fraccionadas. Van a utilizar las semillas de girasol, que es otro gran elemento nutricional. Ahora les hablo de sus propiedades. Van a utilizar las nueces, que son otro gran elemento de fuente energética para nuestra salud. El aceite de oliva extra virgen. La canela, que es un elemento nutricional para nosotros muy, muy recomendado en los acompañamientos terapéuticos, especialmente en pacientes con sobrepeso y con problemas de diabetes.
y van a utilizar una miel natural de buena calidad, y con esto ustedes van a hacer de la cocina una farmacia, porque aquí no estamos hablando de comida, aquí estamos hablando de una gran fuente nutricional. ¿Y de qué estamos hablando? Es que estas almendras, estas nueces tienen mucha grasa, sí, pero es grasa buena, son omegas, son grasas que el organismo necesita. Sin estas grasas vegetales, difícilmente nuestro sistema hormonal funciona, nuestro sistema endocrino se altera totalmente. Por eso, además de tener grasas, tienen un alto contenido en minerales. Por favor, ustedes ven que aquí yo no estoy hablando del maní. El maní no se incluye en este tipo de granola por su gran dificultad de proceso digestivo y porque congestiona mucho el hígado. Las semillas de girasol, un elemento fabuloso. Algo que realmente para nuestra vida nutricional es indispensable. Y créanme, de muchos de estos elementos a ustedes les venden medicamentos a altos costos. Lo que pasa es que en la farmacopea no les van a decir las fuentes de muchos de estos elementos, porque saben que simplemente comiendo una buena cantidad de estas semillas van a poder mejorar nutricionalmente. Además de esto, tienen un alto contenido en selenio, que ayuda a la tiroides. Tiene zinc, que ayuda a las funciones metabólicas en el cuerpo. Tienen cromo, que es lo que tiene la canela. Y tiene vitamina B6. El cromo mejora el páncreas y la vitamina B6 ayuda en el metabolismo de los azúcares en el hígado. Ah, ya estamos hablando de bioquímica. Es que esto no es comida, estamos hablando de las funciones metabólicas del cuerpo. El coco, un producto que tiene alto contenido en magnesio. ¿Y saben qué es magnesio? Cerebro. Funciones cerebrales. Ayuda en las convulsiones, mejora la memoria, mejora el intelecto, todo esto. Tenemos otro componente maravilloso que ustedes pueden utilizar, que son o las uvas pasas o pueden utilizar el goji o los arándanos. Pero las uvas pasas, ¿qué son? Uvas secas. ¿Qué tienen? Resveratrol. Ah, el resveratrol es un antiinflamatorio y es un antioxidante. Y se los venden también como medicamento a muy alto costo. Y qué buena cantidad de fibra podemos tener con la avena, que además es un elemento básico para aquellas personas que hacen deporte, que deben de tener esa fuente energética para iniciar su actividad física. Ahora vamos a convertir estos elementos en una deliciosa granola que con toda seguridad para ustedes será una gran fuente de energía y de nutrición. Ya regresamos. Qué bueno que la cocina se convierta en un juego del hogar, que se vuelva en un tema más de la vida y de la salud, que se busquen nuevas fórmulas que les beneficien y desde el hogar uno poder disfrutar de un buen plato con la energía de uno. Porque muchos dirán, yo no tengo tiempo para hacer eso. Depende, porque ustedes van a ver. Nosotros, porque estamos grabando en televisión, nos demoramos un poco más. Pero cuando uno está aquí con su música, con un vinito y el chisme y el cuento y tal, hacer esto se convierte en una gota más del amor, de la familia, del hogar. Por eso yo estoy con mi esposa y quiero contarles a ustedes este plato tan delicioso que además lo disfrutamos cada que lo comemos y sentimos una muy buena energía. Entonces vamos a hacer, Juliana, paso por paso todo el proceso para que la gente, y ojalá tengan esto claro, copien por favor, que esto es algo realmente bueno, económico, práctico y sencillo. Vamos a ir mezclando elementos. Entonces, la avena. Miremos la avena, ¿qué cantidad necesitamos para...? Muchos estarán diciendo, ¿qué cantidad? Depende de las personas que sean. Pues nosotros preparamos dos tazas porque preparamos para dejar, digamos, casi que 2 libras. Entonces, estamos mezclando la avena.
en un recipiente donde lo puedan mezclar fácilmente. Seguimos con las semillas de girasol. Las semillas de girasol, como yo les decía a todos ustedes, son una gran fuente energética, es una gran fuente de calorías, que es que se me apaga el motor, que estoy débil, que no doy bola de nada. Ahí está el girasol, porque tiene, habíamos dicho, minerales, y entre esos minerales que tiene, selenio. Selenio, tiroides. ¿Y quién es el motor de uno? La tiroides. ¿Esto es comida? No, esto es medicina. Continuemos. La nuez. La nuez. Si ustedes son detallistas, las nueces tienen la forma del cerebro. Infortunadamente ya las partí, pero las nueces tienen una gran similitud con las curvaturas del cerebro. Porque es que resulta que las nueces tienen un gran componente también en magnesio, como lo tiene el coco. Le ayuda a uno en todas las funciones cerebrales y tiene una gran fuente de carbohidratos ideales, porque el cerebro necesita mucho carbohidrato, además de esos minerales. ¿Almendras? Las almendras. Estas ya pues vienen, ustedes las consiguen así en hojuelitas, pero si ustedes las compraron enteras, simplemente así como hicimos con las nueces, las fraccionan y ustedes las van agregando. ¿Qué cantidad tenemos media más taza, o menos? Más o menos media taza. Media taza, ustedes tienen una taza que tenga media las porciones y esa es la cantidad. Vuelvo y repito, depende el número de personas que vivan, ustedes van agregando las tazas. En Facebook va a aparecer también esta fórmula, tal cual, paso por paso, para que ustedes la escriban. El coco. El coco es un elemento nutricional, es diurético, descongestiona el riñón, tiene un alto contenido de fibra, procesos digestivos y adicionalmente cerebro. Entonces ahí continuamos. Si ustedes tienen el coco entero, que es que no les gusta el coco así rallado, pues simplemente un coco y lo rayan y ya les queda un poco más hidrata, más húmedo, digámoslo. Tenemos al final. Bueno, tenemos la canela, por favor. Esto es a gusto, la canela sí es algo que no debería faltar en sus hogares. El equivalente de la canela a una cucharadita. Entonces, está la canela. La verdad es que nosotros le agregamos dos, le agregamos más cantidad de canela porque tiene unas grandes propiedades nutricionales. Entonces, ahí ustedes ven, vuelvo y repito, esto se convierte en algo chévere en el hogar. Que pongo, que no pongo, que esto, que la risa, que me regué. Hagan esto. Igual se los venden. ¿Tendrá la misma energía? ¿Sería con el mismo vinito y con la misma música, con el mismo amor, con la misma recocha, con el mismo gusto? Vuelvo y repito, se pueden hacer muchas cosas en el hogar donde esto se convierte en un gran encuentro. Además, la cocina sigue siendo el punto de unión de los hogares. Tenemos aceite. El aceite, un cuarto. Entonces el aceite lo vamos mezclando y se va haciendo la mezcla total con esta cantidad. También lo pueden hacer, entonces vamos a hacerlos con la, esto se hace con las manos. Esto ustedes lo pueden hacer con aceite de coco también. O en su defecto con el ghee, que es la mantequilla clarificada. Y mientras ella va mezclando, yo voy preparando la miel. Entonces, ¿qué cantidad de miel? El equivalente a media taza de miel. Entonces dice la persona, es que yo soy diabética. Entonces, simplemente si lo quiere un poquito dulce, lo pueden hacer con miel de ágave, que es otra gran posibilidad nutricional y les va a dar el dulce. O la pueden endulzar con la misma stevia. Entonces aquí se está haciendo la mezcla, vamos haciendo Juliana esto, y la miel. Y entonces que me regó, que me chorrió y qué tal, pónganle en energía al alimento. Nunca preparen un alimento con rabia. Es importante, todo esto tiene que ver con la parte nutricional. Por eso la incertidumbre de la comida en la calle, muchas veces no sabemos con qué amor se hizo,
con qué sueldo para la persona que lo prepara. Entonces, se va haciendo la mezcla, mientras tanto ustedes van teniendo listos los depósitos, los ¿cómo se llama esto? Los refractarios, donde con papel mantequilla, donde ustedes van a hornear esta mezcla. Esto es un alimento que realmente para todos ustedes se convertiría en una gran ayuda nutricional y energética, que es que me cansé de la arepa, que me cansé del arroz, que no sé qué comer por la noche. Esto es un gran alimento. Obviamente nunca se coman ningún alimento para acostarse, ni siquiera 2 horas antes. ¿Qué le voy a empacar en la lonchera? ¿Qué voy a llevar para la oficina? Después de que tengan preparada esta granola, ustedes pueden mezclarla con leche de coco, con leche de almendra, con leche de nueces, con la leche de alpiste, tienen con la de ajonjolí, porque mejor dicho, inclusive ustedes a esto si quieren le pueden agregar el ajonjolí tostado, tienen muchas opciones, o preparan un batido y con el batido van a hacer esto. Ahora, antes de ir al horno, vamos a rocear esto en la refractaria. Venga, en la refractaria se esponja bien, y se le echan, cuando sales que se le echan esta. Entonces vamos a hacer esto, vamos a tener listo el horno ya, vamos a vaciar este resto. Venga, es muy importante que ustedes esto lo hagan. No es el fuerte mío la cocina, increíble escribo sobre estos temas, pero uno a veces encuentra quien le haga equipo, y en este caso con Juliana, pues estamos en un proceso como de aprendizaje, pero tan importante y tan sencillo como hacer este tipo de alimentos, donde nosotros los invitamos para que además tengan un delicioso olor en sus casas, donde ustedes pueden tener la posibilidad de un gran alimento que es la granola casera, una granola verdaderamente saludable. Vamos al horno y luego les mostraremos los resultados. Mientras continuamos en el tema de cómo hacer de la cocina una farmacia, el horno se debe calentar a 160 grados. La granola va a estar allí durante 10 minutos. A los 10 minutos la revisan, la revuelven, la tienen que estar mezclando y vuelven y la introducen otros 10 minutos. Y así lo van a hacer tres sesiones para que ella se vaya, digamos que, cociendo, que vaya quedando al punto para que libere todos los elementos nutricionales y realmente se convierta en algo nutritivo para nuestra salud. Mientras el horno hace el resto de labor, yo les quiero contar otras opciones nutricionales. En nuestro país nos quedamos como principal acompañante del almuerzo y de la comida el arroz. Siendo el arroz muy nutritivo, al arroz le han hecho un gran daño cuando lo han llevado a la parte industrial y lo han refinado y le han quitado la cascarilla. Si ustedes comparan un arroz blanco y un arroz, entre comillas, moreno, el moreno no es porque esté sucio o porque sea de mala calidad, es porque ese arroz, al tener esa cascarilla, tiene todos los minerales que infortunadamente en las trilladoras le quitan y los utilizan para alimentar animales. ¿Qué daño nutricional nos están haciendo? El mismo daño nutricional que le hicieron a la caña de azúcar, cuando le sacaron el azúcar, que era lo malo, le sacaron la miel de purga o miel de panela, la empacaron en bultos para los animales y le quitaron esa opción nutricional al hombre. Porque realmente la caña de azúcar es la miel de purga lo que realmente le puede beneficiar por sus altos contenidos de minerales, cicatrizante, antiinflamatorio, cantidad de cosas. Como nos quedamos con el tema del arroz,
Yo quiero contarles una opción diferente al arroz y que afortunadamente cada día cobra más fuerza. Y son estos pequeños granitos que ustedes ven acá. Estos pequeños granitos son la quinoa. La quinoa es un cereal. Esta quinoa proporciona muchísimos, estoy hablando, muchos más nutrientes que el arroz. Y a este ustedes pueden preparar un gran acompañante de los alimentos. Se prepara igual que el arroz, tal cual. Pero ustedes tienen unas opciones de cómo darle sabor a eso. Yo les voy a mostrar el alimento que hoy consumí al almuerzo, acompañado de una fracción de pescado y adicionalmente de otros elementos nutricionales como las verduras o en muchos casos la fruta. Observen este arroz. Esto no es arroz, es quinoa. Y esta quinoa se preparó con maíz, que preferiblemente lo compren desgranado, no enlatado, por favor. No compren alimentos de cocos de aluminio. El aluminio que impregna los alimentos y está considerado uno de los precursores del Parkinson. Atún y todo lo que venga en tarros de aluminio. Ustedes lo que pueden hacer es combinar a esta quinoa la zanahoria, las lentejas, las alberjas, las habichuelas, remolacha. Ustedes pueden combinar las verduras que sean de su agrado. Y de esta manera, ustedes van a tener una fuente alimentaria. Miren, una cosa es nutrirse y otra cosa es alimentarse. Una cosa es comer y otra cosa es asimilar, es realmente poder utilizar al máximo el nutriente que nosotros tenemos y lo convertimos en buena salud. Esto es una gran opción para que ustedes descansen del arroz, que además da problemas de obesidad. Esta no, la chía. También lo pueden hacer, la quinoa, perdón. También lo pueden hacer con esta quinoa, que estaba diciendo ahora equivocado, la chía es diferente. Y quiero casualmente mostrarles el comparativo entre la quinoa y la chía, por favor, que esto es otra cosa maravillosa. Una cucharada dulcera todas las noches, ahí hasta tengo la cuchara, en un vaso con agua. La remojan y es lo primero que consumen ustedes en la mañana, por favor, sin lavarse los dientes. La chía, omega 3, fibra, minerales. La quinoa, el reemplazo del arroz. Pueden utilizar también el amaranto. Ahora, en la mañana, muchas personas dicen, la arepa. Sí, la arepa de maíz es muy buena, pero cada vez nos venden arepas en los supermercados que le han aplicado formol y mil cosas. Yo les quiero contar cómo convertir el coco en unas deliciosas arepas y obtener de todo esto más de un litro de leche de coco. Simplemente ustedes, y yo quise hacer esta presentación porque no quise botar esta cáscara, porque si ustedes quieren preparar unos buenos frijoles, lentejas, habichuelas y que no le caigan mal los granos, le van a introducir esta cáscara de coco, un trozo, no necesariamente tan grande como esta, y con eso cocinan los frijoles. No los metan a una pitadora. Remójenlo bien 24 horas, lo juegan con agua caliente, lo ponen a cocinar con un trozo de cáscara de coco, frijol, lenteja, habichuela o garbanzo, y con eso van a evitar los gases, la distensión, la gente que dice que no puede comer granos y que le caen mal. Entonces todo sirve. Está el coco, con el que podemos hacer la granola y muchos más alimentos, y adicionalmente esta fibra se convirtió en estas deliciosas arepas. ¿Con qué combinamos este coco que queda en el colador? Con la masa de las arepas de maíz y se hacen estas deliciosas arepas. Tenemos la leche para agregarle a los cereales o para otra fórmula de pancake que ya les voy a explicar.
Y finalmente tienen dos opciones, o el aceite de coco o el ghee, que es la mantequilla clarificada, o el oro líquido como la llaman en la India. Y esto para que lo utilicen en los alimentos. Ojo con esta fórmula final, que es bien importante para que ustedes hagan un pancake. Y es que no me gusta la arepa, yo no quiero comer arepa. Listo, no tienen problema. Si no quieren comer la arepa, ustedes van a tomar la leche de coco, un huevo de campo, es muy importante el huevo de campo, y ustedes van a consumir, utilizar la avena en hojuelas y van a utilizar el aceite de oliva. Entonces, ustedes pueden licuar en seco la avena para que quede en polvo, la mezclan con la leche de coco, con el huevo, con el aceite, y con esto van a hacer un delicioso pancake. Miren todas las opciones que ustedes tienen. Es que cuando al paciente le decimos que no coman ciertos alimentos, nos responden, ¿y entonces qué puedo comer? Pues aquí les estamos contando diferentes opciones nutricionales. Para mí es motivo de mucha alegría estar compartiendo estos temas con todos ustedes. Recuerden, 160 grados en el horno, 10 minutos. Ya se hizo la primera revisión técnica, se mezcla, se dejan otros 10 minutos y uno va llegando a punto que la granola queda un gran alimento. Vamos a este corte de comerciales. Bueno, ahora ustedes nos ven acá haciendo una mezcla de la granola. Es muy importante que ustedes sean cuidadosos para que no se les pase un poco. Aquí por tiempo de grabación se nos pasa un poco, pero simplemente es estarla mezclando y de esta manera ella se va adquiriendo el punto. Ya es observar muy detenidamente el punto que ustedes están buscando de la granola para que ya se le dé punto final y le agreguen las uvas pasas. Esto es algo pues delicioso, el olor. Qué bueno fuera que a los televisores les llegara también el olor. Entonces, mientras estamos en este proceso, queremos contarles otras cosas, otras preparaciones que ustedes pueden hacer. Acabo de licuar la avena, porque para hacer el pancake lo pueden hacer mejor en polvo. Ya licuada, yo digo esto por las diferentes opciones a las arepas, a la arepa, porque nos quedamos con el cuento del arroz, de la arepa, del chocolate, y hay tantas cosas nutricionales que uno puede utilizar. Entonces, tenemos la avena ya molida, un huevo de campo. Quienes tengan esa oportunidad de la gallina feliz, ojalá poderla utilizar, el huevo. La van a batir muy bien. Van a hacer esta mezcla. Y lo que van a hacer es agregarle una leche vegetal, que puede ser la leche de almendra, la leche de coco. Preferiblemente las leches, prepárenlas ustedes. Infortunadamente, las leches de almendra que nos están vendiendo en el mercado tienen muy poca concentración de almendras y tienen mucha harina. Por eso les ven el color blanquecino. Es triste decirlo, pero es la realidad. Se les va a agregar la leche de coco que hemos preparado. Por favor, miren, entiendan este mensaje. Un coco promedio puede costar 3.500, 4.000 pesos. Sacan el agua del coco, completan con esa agua un litro de agua, lo van a licuar muy bien, lo cuelan, sale la leche y lo que queda, aquí me toca cambiar estas vacas por cocos, y entonces lo que queda es la harina de coco para hacer cantidad de alimentos. Entre esos, pues las arepas que ya vieron ustedes. Entonces le echan un poco de leche de coco y le van a agregar aceite de oliva
extra virgen, o pueden utilizar aceite de ajonjolí, o pueden utilizar aceite de coco, o pueden utilizar el aceite de sacha incha, que es excelente. Entonces le echan el equivalente a una cucharadita de esto y le pueden agregar canela, que es otra cosa maravillosa que ustedes pueden utilizar. Paso seguido es mezclar bien esto, tener el fogón. Juliana, si me colabora acá, pasemos por detrás. Vamos a preparar un pancake y así ustedes van a tener una cosa diferente a la arepa. La arepa es nutritiva, es buena, pero nunca como esto. Avena, huevo orgánico, aceite, vegetales y adicionalmente la canela. Con esto ustedes van a hacer otra variedad de arepa, porque igual queda la misma forma. Le pueden agregar también ajonjolí, que es que sufre de osteoporosis, tienen esa opción. Le pueden agregar almendras en hojuelas. Y miren que ella está remojando la sartén con el ghee, que es la mantequilla clarificada. Y aquí ustedes van a hacer un delicioso pancake que creo que es más rápido que irse a un supermercado a comprar ustedes una arepa con de pronto formol y otros componentes. Entonces ahí se va cocinando. Esta es una posibilidad nutricional. Al lado tenemos acompañantes, si es que les hace falta algún otro tipo de harina, y es, por ejemplo, el pan integral. Pueden utilizar también ustedes las tostadas. Aquí se está cocinando. Mientras tanto, seguimos muy cuidadosos del horno, de la mezcla, para poder evitar que se nos vaya a pasar el punto. Ahí estamos en esta tarea. Definitivamente lo que yo pretendo con este espacio es que ustedes encuentren diferentes herramientas nutricionales, que ustedes tengan otras ayudas terapéuticas para la buena salud. Y es eso lo que nosotros queremos. Acá tenemos el pancake y, como en todos los hogares, la música de una buena mascota que ya está pidiendo por el olor comida. Nuestro organismo es una fábrica, nuestro organismo es un gran sistema que necesita de ciertos elementos para funcionar. Muchas personas van a la consulta y dicen: me levanto como si no hubiera descansado, tengo caída del pelo, se me parten las uñas, tengo mucha debilidad, tengo agotamiento. Y resulta que hemos caído en un problema de monodieta. ¿Qué es la monodieta? Es la persona que se dedica a comer lo mismo. Nosotros no podemos caer en ese error. Me fui a trabajar con un café y una arepa, me comí un chocolate y un pan, y con eso pretendemos nosotros hacer un proceso alimentario. No. Nosotros necesitamos realmente buscarle nuevas fuentes alimentarias, nuevas fuentes de elementos para nuestra buena salud. Aquí ustedes ven el pancake. El pancake que nos va a ayudar a nosotros como un proceso de vida y de alimentación. Vamos a continuar con todos estos procesos alimentarios y quiero contarles a todos ustedes que en esto que han visto una gran fuente de minerales, de vitaminas, de grasas saludables, han visto una gran fuente de elementos que nos van a ayudar a todos nosotros a darle al organismo lo que necesita para vivir. Vamos a sacar la granola y ¿dónde? Bueno, vamos a para que ustedes vean el, digamos, la fuente nutricional que ustedes pueden obtener con todos estos elementos. Vuelvo y repito, ya ustedes la guardan, la almacenan. Quitemos aquí a Doña Gallina. Y con esto van ustedes a suplir muchas fuentes
nutricional. La gente muchas veces va y dice, nos venden unas vitaminas porque es que mi niño se le bajó la energía, o me venden unas vitaminas para el peso o demás. Acá ustedes tienen todos los elementos nutricionales para una buena salud. Granos, cereales, todos los elementos básicos para una buena salud. Vamos a este corte. Ah, no, ya aquí tenemos listo el pancake y les vamos a enseñar a hacer otra cosa importante que podemos hacer con el pan integral. Yo trato de hacer estos programas de la manera más humana, desde el corazón. Yo trato de no editar estos programas. Es difícil porque no es el fuerte mío la cocina. Trato de interpretar la cocina desde la salud. Y les cuento unas cositas que ustedes pueden hacer para tener una vida más saludable. Que estos consejos realmente sean algo práctico. Las personas dicen, ¿qué puedo comer cuando, por ejemplo, van a la consulta con el doctor Rojas y entonces le quitó los lácteos? La carne de res y de cerdo, los enlatados, los embutidos, los azúcares, los fritos. Y entonces las personas dicen, entonces, ¿qué voy a comer? El arsenal tan grande que tenemos de alimentación en este trópico, donde la comida, como digo, nos la tiran en los andenes a 2,000 pesos y a 1,000 pesos el paquete, no es una justificación para uno quedarse sin herramientas alimentarias. Nosotros somos lo que comemos. El cuerpo no funciona bien si no tiene buena comida. Nosotros no podemos seguir dependiendo de las pasticas. Nosotros no podemos caer en ese error, por favor. Si la comida mala nos enferma, pues la comida buena nos tiene que mejorar y aliviar. Es que me comí ese alimento y me toca soltarme la correa porque ya no me cabe el abdomen. Se hinchó, le dio alergia, le dio diarrea, le dio mil cosas. Es la comida. ¿A ustedes no les parece que este arroz es algo saludable? Ah, no, es que eso no es arroz. Es quinoa. Sí, es que es otro distinto. ¿Por qué digo yo? Porque es que no nos podemos quedar todos los 7 días de la semana comiendo arroz. Valen prácticamente lo mismo, se prepara igual, pero alimenta 10 veces más. Entonces es que nutrirnos. No es comer por comer y echarle unas verduritas. Y ustedes comen esto y con toda seguridad a las 2 horas no tienen que estar picando. Y entonces, ¿yo con qué endulzo? Es que me quitaron el azúcar. Pues es que el azúcar la deberían de vender en las droguerías. Ahí tengo la miel, una opción buenísima para que ustedes tomen. O ustedes tienen, por ejemplo, la miel de purga que decía ahora. La miel de ágave, que es otra gran opción. Que es que yo siempre salgo corriendo. No hay desayuno porque no pude ir al supermercado a comprar arepas de paquete con formol. Ah, no, entonces yo me puedo hacer este tipo de arepa. Pues es la misma forma. ¿Y qué es esto? Un pancake. Y licuo un poquito de avena en polvo y le eché alguna leche vegetal y aceitico de coco o de oliva o el que tengan en su casa y alguna frutica. Y le pueden echar granitos secos o la misma granola. Qué buen desayuno, además de los batidos, que no nos alcanzó el programa para hablar de batidos. Porque yo puedo hacer una arepa diferente. Yo cuánto quisiera que ustedes probaran estas arepas. Lo que queda en el colador, lo que la gente cree que es el ripio del coco, donde ustedes esto lo pueden preparar en sus casas con un poquito de harina de maíz, y ahí tienen un gran alimento. Y yo puse este pan acá porque es que la panadería blanca nos está haciendo mucho daño. Tantas levaduras y tanta harina blanca no es conveniente. Ustedes deben de buscar un buen pan integral. Yo tenía este pan acá porque con este pan ustedes pueden hacer un pan francés. Parten una rebanada de este pan
y simplemente le echan lechita de coco y un huevo, lo mojan bien y lo pueden poner a calentar. Yo quiero que la gente se quite ese concepto de satanización que han tenido con el huevo, que no se coman las yemas. Esto, afortunadamente, la ciencia cada día avanza, hay investigaciones maravillosas. No es cierto. El huevo se come con yema y todo, y el huevo se convierte en una gran fuente proteica para las personas. Y en el desayuno, ojalá se pudieran comer dos huevos con un calentado y una arepa de estas y puedan un buen batido. Yo, en Facebook, busquen Medicamentos Dr. Rojas y verán las fotos de los desayunos que yo preparo o que me como y que son de una gran fuente nutricional. ¿Qué será que la gente tiene que estar comiendo a toda hora? ¿Cómo no? Si es que lo que come no le nutre. Entonces tiene que estar buscando cualquier cosita para estar picando porque es que tiene hambre. Si lo que comió no tiene vitaminas, no tiene buenos minerales, no tiene grasas, no tiene aminoácidos que son las proteínas, no tiene buenos carbohidratos, ¿qué tengo que hacer? Picar. Y entonces empezamos a buscar a través de estar picando y comiendo cositas para saciar nuestras deficiencias nutricionales y aparece la diabetes, el sobrepeso y una gran cantidad de problemas de salud. Nosotros tenemos que entender que una buena nutrición tiene que darnos los suficientes elementos, procesos alimentarios para que no tengamos que estar a toda hora llenando nuestro estómago de cosas que de pronto no nos benefician. Yo quiero que nosotros con este programa entendamos lo que está en mi libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, que esto realmente se tiene que convertir en un complemento de la vida, en un disfrute. Y por eso hoy grabo desde la casa para que todos ustedes entiendan que la alimentación tiene que convertirse en un proceso de vida. Y la música, y el diálogo, y el juego, y el amor, que se hace a través de la pareja, a través de los hijos, nosotros tenemos que saberlo implementar para que nuestra vida sea un convivir con el universo y con todas las situaciones que nos rodean. Por eso, esa parte importante de la Biblia, de la última cena, el invitar a un restaurante, el compartir en el proceso de la alimentación y de la vida, nosotros tenemos que saberlo utilizar al máximo. Y si tenemos la oportunidad de disfrutar como lo hago en este momento con mi profesor de música, Luis, quien para nosotros ha sido un apoyo de descanso, de entretenimiento, de armonía, qué bueno compartir en hogar con los seres queridos estos momentos. Y un plato que finalmente hemos tratado de hacer y que se convierte realmente en un disfrute de vida. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.